waste it for someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Entonces, ¿qué, parceros? ¿Y qué, no? Primer vlog, chilling. Primer vlog, viendo aquí otro vlog, pillo, pues. Ya ahora mismo sabiendo cómo hacer videitos, pa, ya estoy aprendiendo a editar más. Porque hay que mejorar cada día, ¿sí me entienden, muchachos? Pero bueno, ahora me voy a levantar y me voy a hacer ejercicio. La rutina de hoy es hacer ejercicio, bañarme y comer. Nos vemos, pues. Hey, pero acuérdense, primero los dientes lavados. Con los dientes lavados todo será mejor. Vamos a lavar los dientes con un temita bien chingo, oiga lo peso. Pero le explota la nota y se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todita la pose. Mala como entera, nadie se entera. Con un par de amigas, todas solteras, siempre la vera. Bueno, vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer push-ups, abdominales y squats. Listo. Ya terminé con los ejercicios. Ahora me toca organizar este cuarto porque miren qué desastre. Miren esto, qué desastre, por Dios. Mire. Miren toda esa ropa, tan. Los bloqueros como siempre. Tan, tan. Y la cama. Uf, vamos a organizar, pues. Ah, no, no. Espere, espere, espere. A mí se me olvida que yo hago magia. ¿Quieren ver? Ve. Cierra los ojos. ¡Tadán! Se los dije, ¿vio? Ahora me voy a bañar. Pille, pues. Voy a saltar y voy a salir en el baño. Pille, pues. Pero ya me bañé. Me voy a ir a vestir porque tenemos que ir a la casa nueva. Porque si no sabían, vamos a mudarnos para una casa nueva, si Dios quiere, el 5 de septiembre. Y estamos muy felices por eso, mi familia y yo. Pero bueno, me voy a ir a vestir y enseguida nos vemos en el carro. Bueno, estamos aquí en el carro. Tengo que ir a llevar las maletas para la casa, para organizar un poquito esa ropa. Ya estoy estresado de tener la ropa en maletas. Porque para los que no saben, yo hace un mes más o menos me mudé de New Jersey y me regresé a vivir aquí a Florida con mi mamá. Yo estaba viviendo solo y con mi primo. Con mi primo en la casa de mi primo, pues. Bueno, pues entonces, ahí hemos tomado en el carro. Vamos a ir a llevar. Bueno, voy a ir a llevar la ropa. Nos vemos en la casa. Suerte. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil. Dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco. Me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Hey, si tú me dices sí, mami, yo te saco a tus. Hey, bueno, ya llegué a la casa. Pues yo les doy una mostradita a la casa por fuera. Pille, está la casa. Vamos a verla por dentro. Les voy a dar un house tour. Imagínense. El primer videito, ya tienen house tour y todo. Eso no se ve todos los días. Está la entrada, ¿qué tal es? Chilling. Vamos, pues. Oye, te hablo desde la prisión. Este por acá, más en el cuarto de mi hermano. Tan, pille, como para analizar. Tengo una foto de él. Colchonito, ¿qué tal? Bueno, este va a ser el baño de nosotros, de los hombres. Mira, pues qué chimbita. Está la duchita. Vamos a ir a bañar. Sigamos. Por acá está el cuarto de mi abuelo. Ya en el futuro se los presentaré. Este es el más pequeño porque él no necesita tanto espacio. Aquí hay una foto de mi bisabuelo. A ver si lo pueden ver bien. Ahí está. Ahí está la sala, pille, qué cuca de sala. Es enorme, la verdad es grandísima. Tenemos mucho espacio en la sala, gracias a Dios. Pillen pues ya. Ahora mismo les voy a mostrar el master room.
Este es como el cuarto más grande de la casa. Pille. Este es el baño. Se viene acá, está. Y ahí tiene el lavamanos, todo. Después llega por aquí. Tiene la bañerita. Esta no tiene bañera, pero sí tiene ducha. Está. Obvio, tiene que tener ducha. Da. Y está. Y tiene un hijo de madre de closet, que es lo que más me gusta a mí. Y eso, para guardar la ropita. Mira eso. Mira eso que closet. Tan, tan. Ya mi mamá lo está inaugurando. Miren qué mala de zapatos tiene mi mamá. Es que mejor dicho, las mujeres son más. Gente tan irresponsable en esta vida. ¿Qué gente más irresponsable en esta vida? Ay, este era este el cuarto. Vamos a verlo. Tum. Ahora por acá vamos a ver la cocina. Look at me. Buena voz ahí, John Boy. Tan. Esta es la cocina, pillen pues. Tan. Ahora sí la ver. Run. Estufitis. La estufa. El horno pues. La platos. Los closets. La nevera. ¿Usted quiere ver una nevera de casa recién comprada? ¡Wow! Vacía. ¿Quieren carnita? Tiempo ahí, cómprela, mijo. Muchas gracias. Y ahora vamos a abrir el garaje. Esto viene siendo ya lo último de la casa. Aquí tenemos el garaje. Es bastante grande, la verdad. El cual nosotros no queremos usar para el carro. Lo que nosotros tenemos pensado es ponerle una pared y hacerlo como un cuarto más, el cual sería para mi primo Juan José y yo. Pero eso ya será en el futuro, cuando ya estemos más económicamente bien. Y ya, esto es un tour por la New House. Hey, bueno, muchachos, por último quería decirle que no se les olvide suscribirse a mi canal y seguirme en todas las redes sociales. Este es mi primer video, mi primer vlog. Vamos a ver cómo nos va. Voy a llegar a la casa y lo voy a editar. Ya lo estaré subiendo hoy por la noche, tardecito, o mañana en la mañana. Pero no olviden seguirme en las redes sociales. Y gracias por su apoyo, si me van a apoyar. Y si no me van a apoyar también, Dios los bendiga. Que la Virgen los acompañe. Bye, nos vemos en el próximo video, si hago otro. Mis nietos dirán, diablo, qué duro era mi abuelo. Desde Colombia, parcero, hace rato pasamos los 7-0. Tengo el cuello bajo cero. Sorry si sueno gochero. Colombia ya le llegó.